de un pase largo y productivo. Recupera la gente del Deportivo, del Junior de Barranquilla. Ahora el que va dominando es Guillermo Celis. Derecho, Johnny Vázquez. Hay devolución para Sandoval, queriendo salir desde fondo. Otra vez la gente del Junior de Barranquilla. Usted decide. No le hagan goles tan fáciles, porque es repetido. Siempre usted lo decía, siempre se va en ventaja. Al perder el balón, le vuelve a abrir la puerta al rival. Aquel hizo en esa jugada Junior de Barranquilla, terminó con el gol y eso le dio mucha más tranquilidad. Sí, no, pero. Giovanni Hernández que participa, la juega arriba profunda, equivocado. Surge desde el fondo para ganar Sandoval. Se sube el ataque el zaguero central. Se viene el juvenil Sandoval. Pierna zurda, le puede pegar. Llega hasta la última línea. Llega también Herder. Lo presiona. Hay devolución. Partizón total en los rostros de la gente que está en el banco. Quedó para Cristian Restrepo. La filtró para Giovanni. Surge bien desde el fondo para evacuar. Kevin es el Medellín. Ya se lista el oriente para el Junior. La tiene otra vez el Medellín. Amilcar Enríquez. O para Amilcar. Y va filtrando un pase para Dairo Mosquera. Bien, al rechazo oportuno. Kevin Sandoval, saca de banda ofensivo. Pide auxilio y está corriendo por la derecha Jessy Mena, también Aguirre. Mena llegó primero, antes. Se le mueve por el centro Bolívar, la vieron pasar Gustavo. Buscan un espaciecito nada más. Nunca existe. La vieron pasar Gustavo, buscan un espaciecito nada más, nunca existió. Y Domínguez, Arboleda, Carlos, Arboleda en pared con Aguirre, interrumpe la comunicación Kevin Sandoval. Equilibrarlo desde el comienzo, aquí está Pablo, aquí la va dominando Gesta Fonser. Hay devolución para Kevin Sandoval, jugador de la sub-20 de Junior de Barranquilla. Prefiere al antioqueño, prefiere jugar en Córdoba para Yosimar Gómez, se refugia en su arquero Sebastián Viera. La tienda otra vez el equipo Tiburón. Otra vez Kevin Sandoval jugando arriba, profundo, improductivo. Recupera, sin embargo, Diego Herner. La envía a terreno contrario. Recupera otra vez Sandoval. Sandoval es el que domina. Quiere salir como no dominado. 0-0. Esto apenas comienza, señor. Le pasa otra vez al Junior, lo estábamos diciendo. Hace dos goles en todos los partidos y después se... Yeah.
López toca por derecha, se viene para el primero, Quindío se viene para el primero. No alcanzan allí a cumplir la labor con Montaño, que aún así insiste, persiste, pero le quitan el balón. Bueno, sí me han dicho, uno de los tantos factores, tanta oportunidad para los jóvenes, como lo podemos observar hoy en Barranquilla Fútbol Club, con un jugador de 16 años. Arca Galeano, pelota para Giovanni López, va dejando para el centro derecho, Gorría, va allí, Martín y Grana, que sacaron el esférico, la pelota se va a la línea lateral, campo propio, primera línea de volantes, la traspasan, la dejan allí arriba, en la mitad del terreno contrario, sin embargo el rechazo en anticipo. Volantes en la parte de adelante de esos tres, con dos carrileros abiertos. Nada. Trata de limpiar el espacio, lo va dejando para Giovanni, se la volvió a Filigrana, nunca la esperaba Filigrana, por lo menos ofendió ese balón. Hasta el Herrera que acompaña, se la deja allí a Baza. Giovanni López, la figura, Giovanni López. La... desde el medio, ya completamos 5 minutos del partido. Al cobro Kevin Sandoval, espigado de Miro Hernández y Luis Carlos Ruiz. Ahí están, para usted. Generalmente el fútbol, por supuesto, se nutre de los errores del contrario. Sí, claro, por supuesto, les ha ido muy bien en el mediocampo y por eso ha sido difícil. Que otro 16, Michael Balanta. Me está diciendo mi amigo Arsenio Lima. Pon... Fue a mostrarle Víctor Zapata al árbitro que tenía un labio hinchado y el árbitro le sacó la tarjeta amarilla. Bueno, esa es otra de las Chamuguillo. Hacia la derecha venía la pelota, no alcanzaron a llegar, pero vuelven a atacar. No van para intentar jugar.